¿cuántas copas tenés? En un duelo de Clash Royale que viviremos a continuación en Vía X Esport, los chicos de AC1, Pablo Martínez y Fabián Vilches, se medirán en este superjuego para móviles de Supercell. Ponte cómodo para que veamos quién es el mejor jugador de Clash Royale en vivo y en directo, solo por Vía X Esport. Vamos a estar teniendo una exhibición, por supuesto, de Clash Royale, perdón, versus, estoy todavía combinado con lo que quiero estar. En este versus vamos a tener Clash Royale y, por supuesto, no podía faltar nuestro caster favorito, Crisar. ¿Cómo estás, Crisar? Muchas gracias, muy contento en esta ocasión de estar acá en Vía X a través de todas sus pantallas, obviamente, y sus redes sociales. Muy expectante a la partida que se viene el día de hoy, esperando que haya un gran duelo y también, bueno, junto a PPTX y Mauro, yo sé que va a haber un bonito show match el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae, pero mientras nos vamos con Puxio, con los muchachos, a ver qué nos trae. Sí, pues, acá estamos, ya ubicados en la zona mixta, ¿no? Pues somos amigos de la casa, ¿no? ¿Cómo estamos, maestro? Bien, todo bien. ¿Qué viene a proponer hoy día? A ganar, tengo que ganar solamente. Pero así tan bravo, Fabián, así tan corto, tan... Vengo a ganar, pero algo más, por una estrategia, algo, cuénteme. No sé, voy a probar unos masitos ahí, a ver qué puedo dar de mí. Tiene unos masitos. Un saludo. ¿A quién quiere mandarle salud? Rápido ya. A los chicos de Spartan Force, a los de Ace Academy también, a todos. Gracias. Ahí está Fabián, que ya ha estado acá con nosotros, y estoy con Pablo para preguntarte qué también, pues, qué nos puedes ofrecer, qué nos vas a mostrar, alguna sorpresa en el mazo. No, vengo a sacar counter nomás. ¿Sí, nomás? No, vengo a hacer un buen show con Mauro, que es mi amigo, y un compañero de equipo, así que a compartir nomás. A pasarlo bien un rato también, estos tres. ¿Nervioso, no? No, para nada. Un show match. Ajá. Amistoso. Un show match amistoso. ¿Saludos a quién? Porque también tiene la posibilidad. A Ace One, a Winter Nation y a la mamá de Leiva. Que... No. Es que acá se soplan. A ver, ¿a quién? A Winter Nation, al Pipe principalmente, y a Chapita de PM también, que siempre apoyan. Ah, ya, pues si no se les quedaban todos en el tintero. Muchachos, a la arena, todo suyo. Así es, bueno, yo veo a los muchachos súper tranquilos, nada nervioso, es un amistoso. Veamos qué pasa, Crisar, ¿qué tenemos para estas partidas de Clash Royale? A ver, lo que vamos a ver hoy día, bien lo decían los chicos, son show match, así que simplemente vamos a ver unas bonitas partidas de dos tremendos jugadores. Son jugadores de Ace One Academy, y tienen mucho compañerismo. Excelente también team. Así que son, sí, son un buen team. Nada, simplemente quiero ver la calidad de los jugadores. De verdad que son buenísimos los chicos. Sí, ambos, incluso en la Corona Ego pudimos ver a Mauro, si no me equivoco, sí. Tuvo buenísima destreza. Así que veamos qué puede pasar. Ojalá en este amistoso también gane. ¿Qué pasó? Como hype, PPTX, el señor PPTX, o sea, Pablo Martínez viene, pero con fuertísimo. Todo. Viene no fuertísimo. Sé, yo confío en los dos, pero más en Mauro, pero no se lo digan a nadie. Pero confío en los dos. Estamos todos listos por ahí. Mira, vamos a esperar que PPTX mande la batalla. Inmediatamente falta poquito ya para empezar a ver el versus. ¿Y cuáles son los mazos que van a traer el día de hoy? La verdad es que tienen libertad absoluta. Hoy día no hay baneo de cartas, no hay piqueo de cartas, no hay absolutamente nada. Simplemente me dijeron, queremos mostrar un buen juego. Yo les dije, por favor, no sean guarro, no sean sucios los mazos. Así que esperemos que vengan con una diversidad de mazos y no los mismos de siempre. En realidad es lo que necesitamos, ver una bonita batalla. Yo soy buena onda, si quieren les paso mis mazos, ahí se los comparto. Mira que ya estoy casi que en combatientes 3, no es por nada. Después a maestro y después te hago así, Crisar. Oye, me di cuenta, estás ¿sí? muy, muy buenas cosas. Estoy on tenga fire. Equipo deportivo, ojita ahí con Carlin en ya. Su competitivo. ya saben. ¿Todo listo por ahí, Crisar? Cuento, este fin de semana se viene como la... En Clash Royale, como la nueva competencia, estábamos conversando otra vez. Una nueva actualización. Sí, constantemente están sacando actualización la gente de Supercell por parte de los desarrolladores, implementando nuevas cartas, bufeando. Pero se viene... Hay mucho hype porque se viene una arena buenísima. Y nos tiene a todos expectantes porque además esto va a cambiar las mecánicas del juego y eso cambia completamente el juego. Le da una actualización, le da una frescura mucho más intensa. Y como viene la nueva actualización... Empieza la batalla, estamos listos. Ahí estamos en la pantalla. Después conversamos tú y yo acá, Crisar. Por supuesto, no hay problema. Bueno, let's get ready to rumble. Tenemos a la parte superior de la pantalla, muchachos, al señor Mauro y tenemos a PBTX en estos momentos. Así que bola de nieve, golazo de nieve de uno del otro. Vamos a ver cuáles son los mazos que se traen en estos momentos. Golan de nieve por parte de los dos. Mira, no sería... Montaport por parte de PPTX a la torre izquierda, defiende con un príncipe el señor Mauro. Iba a decir que
no estaría nada de mal que jugaran el mismo mazo, principalmente porque veremos cuál es la técnica que predomina a la misma igualdad de cartas, de condiciones. Sería interesante, vamos a ver qué se nos traen los chicos. A mí siempre me va mal con eso, siempre juego con amigos con la misma carta y siempre me va mal, no me gusta. Si bueno, con Mauro por parte derecha, con esa ariete, logra defenderlo muy bien PBTX, bandida. Un par de esbirros por parte de Mauro, probablemente le cause más daño aún en esa torre y muy buena defensa. Sin embargo, adquiere ventaja Ace Mauro PVP por torre derecha 1898. Interesante el ataque que hace, le divide las tropas, lo obliga a gastar más elixir por parte de PBTX y aguantar las unidades que vienen por ambas líneas. Por eso hace daño y conecta, y eso estuvo muy bien y bien jugado por parte de Mauro. Montaporco, que hace bastante poco, en dos oportunidades Mauro defiende con ese príncipe y conecta en esta ocasión con esa torre izquierda. Todavía sigue siendo tu muy favorita. Bien jugado. A ver, vengo diciendo, PBTX viene fuertísimo hace rato, pero Mauro también trae lo suyo, así es que veamos que en igualdad de condiciones creo que están muy parejos. Bueno, pero llego en la carta, porque tú y yo nos conversamos otra vez, este, que era tu favorita, así que quiero ver si todavía es tu favorita. Montapuerco, por él, es mi amado Montapuerco. Muy buena defensa por parte de PBTX con ese golem que lleva la bandida hacia el medio, defendiéndolo muy bien con su torre. Splitea esbirros, liqueando el elixir ahí por parte de PBTX, libera el leñador con esa furia. El borrachín, vamos, ¿qué hace? Mosquetera por parte de Mauro, trae la torre izquierda. Monta Puerco por la torre derecha. Príncipe en la defensa, haciendo un poquito de daño. Muy bien jugado el PBTX. Con esa torre infernal va a poder detener el príncipe. Bola de nieve por parte de PBTX al ariete de Mauro, que logra detenerlo. Bola de fuego. Muy bien jugado esa mosquetera que hace bastante daño en torre izquierda. Ojo con el príncipe en la torre derecha. Murciélago también atacando en defensa. Príncipe que conecta. Esto está muy buenísimo. Mauro adquiere ventaja. Defiende muy bien con esa bandida. Montapuerco más terremoto, que no lo habíamos visto hasta el momento. No. Interesante, bien jugado. Bandida que no alcanza a echar. Sí, no, no, le dice PBTX. Te defiendo 924 a la torre izquierda. Está interesante esto. A pocos segundos de que comience el alargue de esta batalla. Golem de hielo por parte de PBTX, que defiende muy bien. Ariete que choca con la torre infernal. Bola de fuego por parte de Mauro, dividiendo las tropas, haciendo lo imposible para defender todas las unidades. PBTX hace una defensa increíble. A pesar de eso, tiene desventaja. Le está llevando la partida a Mauro. Llega con ese montapuerco, bola de nieve que da la baja a todos esos murciélagos. Príncipe nuevamente. Le cuesta muchísimo llegar a PBTX y generar bastante daño con ese montapuerco. 2 minutos 48, continúa la batalla. Esto está de momento para Mauro en ventaja. Igualdad de elixir, mosquetera en campo de batalla. Va con ese leñador, va con montapuerco. Bola de nieve por parte de PBTX. Ralentiza la unidad, hace bastante daño. Sin embargo, se viene a la contra. Veamos ahora a Mauro que avanza con las dos unidades. Veamos cómo lo defiende. Mosquetera al medio del campo de batalla. Comienza a dañar la torre derecha. Bola de nieve por parte de Mauro. Ariete que conecta ahí. Partida para Mauro, haciendo una buena, muy buena presentación en este caso. Carlín, increíble. Por un momento pensé que los arietes se iban a ir hacia la torre infernal, pero no fue el caso. ¿Sabes lo que pasa? La torre infernal, por su estructura, tiene que estar al medio, hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí, sí. Y el ariete sí, necesita llegar y conectar con esa área. Con su métrica. Con esa área, y por eso pasa de largo. Es increíble, esto tiene hasta matemática, los mapas de Clash Royale. Vamos a nuestra siguiente partida. Claro que sí. Estamos esperando que acepte simplemente el Mauro, así que de momento, bueno, interesante lo que hace Mauro. Le divide las tropas, le ataca por ambas vías, constantemente PBTX tiene que estar dividiendo también su unidad en defensa y eso lo debilita. Vamos a la segunda batalla ya, Mauro la parte superior, nuevamente inferior, tenemos a PBTX. Vamos a ver si es que esto se mantiene o finalmente lo revierte PBTX y termina llevándose esta batalla. Minero por parte de Mauro, la torre izquierda. Qué buena muy carta. Buen predict. Excelente predict. Buena carta, dice Carlina, así es. Y le hace mejor el predict que sí. Finalmente termina conectando con el brujo. Ariete por parte derecha, con PBTX, viene con moscas, viene con esbirros, bola de nieve, detiene, ralentiza, paraliza toda la unidad. Sin embargo, uno de esos bárbaros arranca, comienza a dañar la torre y viene con mosquetera. Barril de bárbaro, vaya, le dice Mauro. Interesante lo que acaba de hacer ahí. Sin embargo, luego conecta a un bárbaro, le saca un poco de daño a la torre derecha, lo hace gastar un poco de elixir, por eso probablemente le dice bye ahí Mauro. Bye bye. De momento un poquito de ventaja PBTX, la tiene en torre prácticamente todas parejas. La torre derecha de Mauro ha recibido un poquito de daño, esto está recién comenzando. Ciclado rápido por parte de Mauro.
tenemos un mazo bastante interesante por parte de PBTX. Generalmente no me gusta estar adivinando los mazos, así es que no quiero cometer ese error. No spamees, por favor. Por dile favor. Que esto es un amistoso, nos queremos hablar, vamos a tener una energía acá, somos panas todos. Torre infernal por parte de Mauro, que tiene todas las unidades, sin embargo son muchas las unidades que llegan a la torre derecha de Mauro. Damos cuenta bien, tiene solamente un gol y esto va a ser torre por parte de PBTX. Buena partida le dice, sin embargo, esto es crónica de una muerte anunciada. Es una excelente batalla por la parte derecha, un buen push con todas las unidades, finalmente termina bajándole esa torre. Revertirlo por parte de Mauro está muy complicado, difícil. Lo tiene súper claro y por eso le hice buena partida. Probablemente, probablemente él decida dejarla ganar. Yo no sé si es, si es chavo. Analizándose los mazos, viendo con qué salen. Minero por parte de Mauro. A ver, la tiene difícil. Mauro va a ir al chip damage, eso es lo que busca, salvo sí. Con la mosquetera por ahí se le arranque y ya se llega bastante daño a la torre izquierda de PBTX. Sin embargo, fíjate de los daños que tiene la torre central. PBTX le lleva bastante avanzado. Ahí está conectando con las torres nuevamente. Siempre le pega su golpe majestuoso, increíble. El dash de la batida de la es globo. Tremendo. Ojo, globo por parte de Mauro, veamos cómo defiende Príncipe Oscuro. Mago eléctrico, ese globo no va a alcanzar a llegar absolutamente a nada. Daño mortal simplemente en torre, va a quedar en 1300 y fracción. Oh, ahí está. Príncipe Oscuro, mago eléctrico, defiende a top, apoyando todas las unidades por parte de Mauro en defensa. Viene con ariete, buena partida. Le dice, simplemente va a empezar a ciclar carta. Uy, lo que va a buscar PBTX simplemente es aguantar. Lo hizo súper rápido. El tema del globo, lo hizo súper rápido. Pero es como que el globo lo hace tan seguido por el tema de que tiene bastante costes de alto elixir, es significativo, yo no lo soltaría tan rápido. Finalmente partida para PBTX. Bien lo decía Carlín, un globo te puede sorprender muchísimo, eso lo esperaba hacer Mauro en esta ocasión, sin embargo no lo pudo hacer en un buen push por PBTX, a la torre derecha termina botándosela, dejando la mitad de vida a la torre central, entonces está bastante compleja. Vamos a ver el desempate, ¿no? Quiero ver un desempate. Este es el desempate. Cuéntanos un poquito el análisis de esta partida. ¿Cómo la viste? ¿Los mazos? A ver. ¿Pudo ser mejor? El mazo de Mauro está interesante, es bonito. Un mazo con globo es bastante peligroso principalmente porque te puede sorprender en cualquier momento. Si no sabes defenderlo, si no sabes cómo contraatacar también, es complejo. En este caso, PBTX, claro, hizo un buen push por la parte derecha. Mauro no sabía de alguna manera cómo defender. Parece que no tenía claro el mazo. Bueno. Sin embargo, lo que sí es claro, hizo un buen push por la parte derecha y terminó botándole toda la torre. Así es, por ejemplo, tú, si estuvieses en este amistoso, ya, como dígame. Decimos nosotros, ¿qué mazo utilizarías tú? ¿Qué pondrías allí o quitarías en esos mazos? A mí me gusta el mazo con montapuerco, todo cualquier tipo de mazo. ¿Para qué pregunto, señores, si este hombre ya se lo gana? A ver, hay muchísimas opciones con montapuerco. Tienen mazo, incluso hay un mazo con gigante, pero dentro del competitivo, creo que el mazo que eligió PBTX con terremoto, hoy día se está utilizando muchísimo. Por eso me gusta ese mazo. Sin embargo, yo no lo he utilizado, no le he sacado mucha experiencia. Recordemos, yo no soy jugador profesional, competitivo, altamente. Me dedico más a castigar, a dirigir, a organizar. Pero yo creo que tienes bastante level competitivo. He jugado unas partidas contigo y no me has dejado bastante sorprendida, la verdad. Y te cuento que gracias a ti mi mazo tiene montapuercos. De verdad, la Carlín empecé a mirarlo por eso. Máquina. Oye, empezó la batalla. El desempate. Mauro versus PBTX, tenemos a Mauro en la parte superior y empezó en un segundo. Tenemos Mosquetera. Bueno, vale. Están haciendo una pequeña prueba los chiquillos. Ah, ya, están haciendo alguna prueba. Probando conexión y eso. Vamos a seguir hablando del juego. Así que. Yo te sigo admirándote. Carlín, tus copas están buenísimas. Sí, sí, es que mira, al principio el tema de subir las copas de las 3.900 a las 4.000 se hace súper difícil. Y más porque te empiezan a enfrentar con chicos que tienen las cartas mucho más aumentadas que tú. Por ejemplo, me salían que tenían cartas en 11, 12, hasta 13. Yo decía, pero jamás voy a subir de copa. Y bueno, la práctica hace el maestro y estuve dándole. Y debo confesar, como te lo confesé atrás, compré un cofrecito que estaba en oferta, señores. Me di unas cuantas gemas, unas cuantas moneditas. ¿Cómo se le dice a ese tipo de personas? ¿Cómo? Gemeros. No. Eso fue porque estaba en oferta, porque yo no malgasto mi dinero. O sea, de verdad que sí, yo muy poco malgasto mi dinero. Y subí alguna de mis cartas y me dieron princesa, que la estaba anhelando con toda mi alma. Y allí pude crear un buen balance en mi mazo de 3.8. Es bastante bueno. Me cuesta un poquito como que rotarlo cuando me lanza golem, pero ahí pude subir mis cartas. Oye, motivamos a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de aquí, instalar el juego. Dale, así es. Solamente darlo, ¿no? Descárguenselo, el mejor juego del mundo. Y con esto nos vamos a nuestra próxima batalla. Quiero decir pantalla, chico, imagínate. Vamos a seguir con la misma batalla. Bueno, sí, están jugando los chicos. Aparentemente va todo bien. Sí, estamos en el juego, muchachos.
Mauro la parte superior, tenemos a PBT que la parte inferior, tronco por parte de Mauro, veamos cómo defiende Espíritu de Hielo y simplemente son dos Talixi, Montapuerco, qué interesante. Este es el mazo que yo utilizo de Montapuerco, es un mazo que te sirve competitivo y además te sirve para ladder. Y es un mazo de ciclado rápido, 2.9 si no me equivoco, Elixir. Yo lo utilizo con Valkyria y utilizo arqueras, porque me costó mono subirlas de nivel para poder hacer un buen ladder. ¿Y tú dirías que es buena combinación Valkyria con la princesa? Para mí la Valkyria es buenísima. Valkyria con la arquera, pero... No recuerdo haber visto un mazo competitivo de Valkyria con princesa, creo que no lo hay. Que se elimina súper rápido con un tronco y hasta la princesa. Tú le soplas y ya no existe. A la princesa. Sí, la princesa con nada. Bueno, Montapuerco presionando con todo, PPT y la torre derecha. Tenemos cañón. Esto está bastante interesante. Aparentemente es un... Sí, mirror match. Así es. Oh, cierto. Y esto es buenísimo, porque está en igualdad de condiciones, está en igualdad de carta, igualdad de nivel, por lo cual simplemente es técnica quien tiene más dominio sobre este mazo. ¿Tú dices que se pusieron de acuerdo para el mazo? Pues para explotar la cabeza aquí. Y sería bastante interesante. Sí, de verdad que sí. Son compañeros, son amigos, son parte de un equipo. A ver quién tiene mejor estrategia. Exacto. Montapuerco a la parte derecha, PBTX, ataca a la torre. Veamos cómo defiende Mauro. Muy bien juego con esa mosquetera, bola de fuego. Bien, encontrar esto bastante. Excelente. La fíjate que PBTX, ¿cómo defendió a esa mosquetera? Muy bien. Buenísima, muy bien jugado PBTX. Ahí está haciendo una buena batalla. Tiene dominio por sobre Mauro. Montapuerco a la torre derecha. Bola de fuego, no le da el cañón, lamentablemente. Vaya, le dice Mauro, sabiendo y esperando hacer un predict con esa bola de fuego, no lo logra. Viene la contra por parte de PBTX. Ahí está el cañón, bola de fuego, es tronco y es partida para PBT, que finalmente termina llevándose esta batalla, de momento en un 2-1 contra su compañero Mauro. Y esto es interesante. Sí, hablando de batallas, ahorita estamos en Fiebre de Oro, así que las personas que están interesados en descargarse el juego, recuerden que es totalmente gratis. Y para los que tenemos las copas un poquito altas, de 3.000 para arriba, bueno, no, desde 1.000, jueguen bastante porque hay Fiebre de Oro todo el fin de semana. Así es, hay cierre de temporada, así que ¿qué significa eso? Que hay dos modalidades de juego a grandes rasgos. Tenemos ladder, que es copa, y en las que estamos tú y yo, y está el competitivo, que es lo que estamos viendo y presenciando el día de hoy. Ahí hay reglas de torneo, mientras empieza la batalla sigo comentándole un poco de qué se trata. Y en ese caso, en el tema de ladder, ocurre que hay cierres de temporada, vale decir, bajan las copas luego de ese cierre. Entonces, cuando hay cierre de temporada, que es este fin de semana, comenzó la batalla. Sí, comienzan a generar sorteo, oferta y cosas bastante interesantes por parte de su empresa. Prepárense para comprar los cofres este fin de semana. Recuerden que a fin de mes dejen su billetera y votar. Recuerden que estamos transmitiendo para Chile y Latinoamérica. Así que bien atentos a las redes sociales e unirse a la comunidad de VIX Esports. Estamos esperando mientras vemos la pantalla de juego. Seguimos analizando Clash Royale. Insisto, chicos, descarguen el juego. Hay un competitivo bastante interesante, no solo en Chile, sino en Latinoamérica y afuera también. Así que hay mucho potencial en este juego. Es muy entretenido y tenemos mucho que aprovechar también. Hay gente por ahí que dice que está cayendo, que en realidad no es así. El competitivo sigue manteniéndose. Hay muchos equipos buenísimos, de muy buen nivel y jugadores bastante buenos. Ahorita estamos en la competencia del Clash Royale West, que se está transmitiendo en Los Ángeles, si no me equivoco. Está bueno. Los equipos, el Clash Royale League, está bueno. ¿Tú qué crees? ¿Qué equipo va a ganar? Está complicado ahí, Carmen. Fanatista fuerte, equipo bastante interesante. El formato me gusta muchísimo también. No quiero tirarme con nadie en realidad. Yo disfruto. Haz tu predicción, por favor. Estamos en juego, sí. Seguimos viendo la batalla. Ahora tenemos a Mauro la parte superior, tenemos a PBTX la parte inferior. Bueno, PBTX viene con una vaca voladora, le digo yo. Sí, yo también le digo la vaca voladora. Sabueso de lava. Veamos qué se trae, estamos viéndole el juego. Sí, está en pantalla de juego. Estamos ya, chicos, en juego. Veamos si podemos lanzar la pantalla para transmitir el juego. Ahí estamos, perfecto. Príncipe Oscuro por parte de Mauro de la Torre Central. En fuego, en llama, PBTX. Leñador. Defiende muy bien con esos bárbaros. Veamos cómo detiene ese Príncipe Oscuro. Bárbaro también, muy bien jugado. Baby Dragon. Se viene bola de fuego, no hay bola de fuego. Ahí está bola de nieve por parte de PBTX. Que es interesante. Sí. Bastante, bastante bueno. Sin embargo, recibe bastante daño en esa torre izquierda. Sí. Bastante, bastante daño. Yo siempre para contrarrestarlo lanzo bola de fuego y una Valkyria. Exacto. Al tiro. Exacto. Pero fíjense que en este caso estamos dándonos cuenta de que PBTX no tiene
y tiene bola de fuego, lo que tiene es clonación. Y eso le va a complicar bastante, por lo cual, Mauro lo que tiene que hacer es esperar esa clonación para poder tenerla y poder bajarle la unidad que puede tirar en PBTK con esa clonación. Así es que, precaución con eso. Sí. Tenemos Baby Dragon, tenemos Máquina Voladora, ahí está la clonación. Máquina Voladora en defensa, también tenemos Bárbaros, muy buena bola de nieve por parte de Mauro, defiende excelentemente bien todo ese push que traía PBTX. Obviamente nos vamos a nuestro alargue acá. Absolutamente. Uy, nuestra Máquina Voladora de nuevo está por ahí. El doble elixir, muerte súbita. Perdón, estábamos todos los elixir. Muerte súbita, se viene nuevamente con esos cerdos real a la parte derecha. Bárbaros en defensa por parte de PBTX. Tiene que tener precaución también el push que le va a generar en la torre izquierda. Se viene en defensa con mosquetera. Bárbaros en defensa por parte de Mauro. Vaca voladora. Tenemos máquina voladora también. Todo volador hoy día, Carlín. Defendiendo, haciendo todo lo posible por tener todas las unidades por parte de Mauro en ese push de PBTX. Príncipe oscuro. Máquina voladora. Los cerdos reales llegando a la torre derecha. Príncipe oscuro también de Mauro atacando, haciendo lo imposible. Veamos cómo defiende Bárbaros. La esperó. Ahí está, bola de nieve por parte de Mauro. Ralentiza la unidad y genera bastante daño. 462 la torre derecha de PBTX. Ojo lo que se viene, está complicada. Mauro está con mucha presión. Está on fire. Uf, está interesante. Clonación por parte de PBTX. Excelente, porque claro, pilla a Mauro sin bola de nieve que la tiró a la torre derecha cuando tira los cerdos reales. Y ahora el Baby Dragon que causa daño. Buena partida le hizo, está prácticamente imposible dar la vuelta, revertirla, compleja para PBTX. Cerdo real no a la torre derecha. La arepa. Y esto probablemente sea partida. Se voltea la arepa, dice Carlín. No, dije y que es no partida para Mauro con el golpe. Nada, Cristian. Si a uno ¡qué termina suerte! Hasta la ¡qué suerte! A 14 de vida, Carlín. A 14 días a torre. Clonación nuevamente en defensa. Clonación en defensa. Esa es la desesperación que está generando Mauro hacia PBTX. Clonación en defensa. Muy bien jugado, Mauro presionó muchísimo. Es difícil tener clonación en defensa, Carlin. Es muy difícil. Yo no suelo utilizar las cartas clonación porque son insoportables, la verdad. O la espejo. Por eso. Es traumante, no sé, como que me descoordino totalmente. Te voy a dar un dato. Ya, lo escucho a mí y a todos los televidentes de Latinoamérica que están ahí. Cuídenlos. Por eso, en una primera instancia, más si tienen un mazo que su ciclado no es rápido, analicen a su rival en los primeros segundos. Contar su ciclo de elixir. Ver su carta, contar su ciclo de elixir, ver qué mazo trae, cuáles son las cartas que yo tengo para counterearle. Eso es súper importante. Mientras esperamos que Mauro acepte la batalla de PBTX para ver la continuación, continúo con esto. Vean eso. ¿Por qué? Porque de pronto te hacen un push, tienen una clonación o tienen fury y no tienes cómo parar esas unidades. O gastas una bola de fuego en primera instancia con una horda y después te atacan por la otra con ariete, o tienen triple mosquetera, o tienen un recolector de elixir. Es terrible. Es muy importante analizar a nuestro rival. Comienza la batalla nuevamente. Ahí estamos, nos vamos a la pantallita. Ahí estamos, la batalla. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Mauro en la parte superior y tenemos a PBTX en la parte inferior. Esto define nuestra última. Todo. La última batalla. A pesar de que llevamos 2-1 por parte de Mauro, PBTX lleva una ganada. Veamos cómo se define esto. Si es que se empata y queda pendiente algo, o finalmente termina desarrollándose y Mauro termina ganando 3-1. Tiembla Latinoamérica. Recuerden que estamos transmitiendo para Chile y Latinoamérica. Recuerden también unirse a la comunidad de Vía X Esports. Comentar también esta transmisión, cuáles son sus cartas favoritas y cuántas copas tienen. Súper importante para nosotros. ¿Qué tenemos ahí, Crisal? Bueno, tenemos un mazo bastante interesante por parte de PBTX. Ariete, me parece que es el mazo que trajo anteriormente, creo. Bueno, Mauro viene con un príncipe, viene con minero. No me extrañaría que viniera con el mismo mazo que él trajo en la primera batalla. Creo no, que es spam. No es spam. Muy buen mago eléctrico, que por suerte pasa ese príncipe oscuro por delante y lo defiende absolutamente de la lanza dañina que tenía ese príncipe en carga. Defiende con duende, lanza torpeo, porque Dardo no lanza ese duende. Fíjate cómo defiende. Buena defensa por parte de Mauro. Resuelve unga. Todo sin problema. ¿El qué? Yo le digo unga unga. Unga unga. Es que es igual el de Crash Bandicoot, el unga unga. Unga unga. No sé si ustedes jugaron los que están ahí en casita. Los old school podrán entender esa. Sí. Los que tienen mi edad entienden el chiste. Veamos, esperando elixir. Tranquilo los chicos, han analizado los mazos. Minero por parte de Mauro, torre izquierda. Intentó hacer un play.
¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Señora Peca recorre todo el campo de batalla y no le hace nada a ese minero. Ella va a comprar el pan, como ella es la señora Peca, es una señora súper amigable, pero dura, ahí firme para comprar el pan y ahora va a repartirlo. Minero, perdón, mortero por parte de Mauro, absorbe el daño ahí la Peca, resuelve también con eso, ese príncipe, sin embargo, conecta muy bien con esos barcos, la torre derecha, ariete que finalmente, perdón. Bárbaro, Bárbaro, barril de Bárbaro, que logra conectar con la torre de Mauro. Recibe un poco de daño, un predic aéreo, sin embargo, aún así recibe de un torre. Claro. Buena defensa por parte de PBTX. Se va con la Peca nuevamente por la parte derecha. Veamos cuál es la estrategia que quiere hacer PBTX en este caso. Tenemos mortero, tabla al medio del campo de batalla. Ahí está el ariete por parte de PBTX. Va a conectar con ese mortero, no conecta, defiende muy bien con esos esqueletos, príncipe a la carga, Peca recorriendo tímidamente la parte derecha, recibe, no recibe daño, muy buena defensa por parte de PBTX hacia ese duende lanzar dardos, príncipe oscuro, buena defensa, todo dominado, dice Mauro, tengo absolutamente todo dominado. Ojo con ese minero que está haciendo daño de poquito en poquito, está debilitando la torre. De hecho, muy buena observación por parte de Karim, eso es lo que está haciendo Mauro, chip damage, poquito a poquito, está dañando con ese minero, lo que tiene que lograr es que no le hagan un predict. ¿Por qué? Porque con ese mortero, la unidad que tiene en defensa simplemente está controlando absolutamente el mazo de PBTX, la tiene bastante compleja. La tiene bastante difícil. Vamos a ver cómo resuelve esto todavía. Tiene mucha partida por delante. Se le puede arrancar un Peca, un ariete. Aún puede sufrir bastante Mauro. Le hizo un predict, se molesta, él lo sabe. Le cuesta horrores. Le duele menos muchísimo. Menos mal que amistoso esto, menos mal. Le cuesta salir adelante. Le cuesta generar un push. PBTX, le cuesta generar daño en torre. Haciendo una sólida defensa, Mauro. Buenísima. Sí. Con ese mortero, la unidad es príncipe, splitea unidades, minero que constantemente está molestando a las torres. Por suerte alcanza a pegar un palazo. Lo que tiene que hacer PBTX simplemente es esperar. El mago eléctrico, si no alcanza a hacerlo predict con alguna de las unidades, tirar el mago eléctrico, absorber el daño, tratar de sacarlo de ahí y no haga más daño en torre. Buenísima defensa. 2 minutos de esto, está casi finalizando. 1438, vaya, le dice Mauro. Minero que logra conectar nuevamente. Los esbirros que le causan daño, le va a dar la baja. Sin embargo, esto es crónica de una muerte anunciada. Aparentemente, ojo, insisto, se le puede arrancar una Peca, se le puede arrancar el ariete a Mauro, no lo defiende. Así que se puede dar vuelta la arepa. Ojo, me encanta, ahí. Me encanta el hashtag. Mortero, veneno también por parte de PBTX. Comienza a hacer bastante daño ahí también a las unidades. Equipara prácticamente esto. Está a poquito de alcanzarlo. Divide las tropas, minero a la torre derecha, mago eléctrico por parte de PBTX. Interesante lo que hace. Aparentemente me escuchó, está tirando el mago eléctrico simplemente para sacar el minero de la torre y recibir el algo, el daño, y absorberlo él y no generar ese daño en torre, porque la verdad es que le está costando muchísimo llegar. Buena defensa, minero que defiende, fíjate, tira un minero defensivo para detener el daño y no sufrir la baja de ese don de Lazardo. Es que lo defiende muy bien, Mauro está haciendo una sólida defensa, fíjate ese mortero, lo coloca, comienza a dañar la torre derecha, minero a la torre izquierda, PBTX está bajo presión, no sabe qué hacer, está recibiendo daño un mortero, quiere dañarlo, no lo puede hacer, Mauro está presionando constantemente, 434 la torre derecha. Está sólido, Mauro, increíble la batalla que está haciendo. Me gusta muchísimo. Lo tiene tras las cuerdas, eso es lo que está haciendo. Minero a la torre derecha, no alcanza a hacer un predict. Buena partida, le dice. La Peca que no alcanza a hacer nada. Y es partida para Mauro, excelente, sólida, notable. Buenísima batalla. Recordemos, son dos muchachos que juegan dentro de un equipo. Así que son amigos, no hay problema, pero interesante. Recuerden que son amigos y que esta es una batalla bastante amistosa. Muchísimas gracias a los chicos de East One que estuvieron acá. Crisol, algunas palabras para acá. Contento. Muchas gracias por la invitación. De verdad que disfruté muchísimo la batalla el día de hoy. Saludos para los chicos, Mauro, PBTX, Ace One Academy, iGamer también, por cierto, un abrazo gigante a toda la comunidad de La Royal en Chile y en Latinoamérica. Un abrazo gigante, Crystal Gamer. Y muchísimas gracias a ustedes por estar conectados en DX Esports y nosotros nos vemos en un próximo Versus. Chao, chao.